Muy buenas a todos, yo soy Mr. Layo y aquí les vamos con un nuevo gameplay. Y bueno chicos, estamos aquí en Los Sims 4. Y bueno chicos, me estoy dando cuenta, perdónenme si recién estoy dando cuenta, pero cada vez que yo ingreso a Los Sims y juego con mi otro personaje durante un tiempo muy largo, pues también se activa ¿cómo se dice? El juego para este sim, pero yo no lo controlaría, ¿me entienden? No sé si me entenderán, pero es algo nuevo que he implementado. Es un poco fastidioso, sí, pero bueno. Bueno, es algo, está muy guay. Ahorita mi personaje lo he encontrado así como está, con su trajecito, con el este de... para que está cocinando, tiene hambre, what? Yo todo le he dejado... Me falta algo. Me falta algo. Muy what? No. Y el mirador ese que habíamos puesto en el anterior capítulo, no se vale. ¿Lo vendiste? No me digas. No me digas, no me digas. Te voy a sacar por... no sé dónde. A ver, ¿dónde estaba? No me acuerdo ya. Aquí, aquí, aquí. Este mirador, ¿por qué lo mueves, chaval? ¿Por qué? ¿Por qué lo mueves, chaval? Mete una hostia bien grande. Y porque ya no lo puedo poner así. Bueno, lo vamos a poner así. Ya, ¿qué más da? Igual es. Vamos a ponerlo un poco más cerca. No se puede, así que así. Bueno chicos, hoy día lo estoy grabando Los Sims enfermo. Sí, estoy enfermo. No sé qué me pasa, chaval, pero siento un malestar súper grande en el cuerpo. Y me siento pesado, me siento totalmente triste, totalmente desahuciado, me siento mal. Y estoy enfermo. O sea, estoy triste y estoy enfermo, es lo peor, chaval. Pero igual, estoy grabando acá Los Sims, haciendo un esfuerzo por ustedes, para que vean que yo sí me esfuerzo en mi canal. Y no lo llevo como cualquier cosa, sí. Pero este video lo estaré subiendo mañana. Porque no tengo muchas energías como para empezar a editarlo esto. Pero para grabar sí. Aunque sea un tiempo. Vamos a bajarle un momento en el juego. Le vamos a bajar el sonido a la música sobre todo. Y a los efectos de sonido. A ver, espera. Un ratito, un momento. Un momento, no se flipen las costillas. Ahí, aplicar. Es que yo siempre casi lo pongo al 100% cuando estoy jugando con el otro sim. Pero me he quedado sorprendido de que... aunque esté fuera jugando con los otros sim, con el otro sim, este sigue activo. Me da un poco de mal rollo, pero igual. Yo quería estar atento a sus cosas que haga. Por cierto, está más flaco. Yo lo estoy viendo más flaco. ¿Y por qué había vendido nuestro telescopio bien bonito que estaba acá? ¿Por qué? O sea, mira, ya sirvió sus macarrones, que lo encontré preparándolos, por cierto. Y lo dejamos en... ¿cómo se llama? en el bar o en el pool. Pero ahora está aquí. Dedícate a decir por qué está aquí. No lo sé. No tengo la más mínima idea. Pero bueno, está comiendo. Termina de comer ya. Que me aburres comiendo. Mira cómo se mueve. Mira cómo se mueve. Ok. Mira, está pensando en él mismo. Venga, chaval, egocentrista hasta nomás. Límpialo, chaval. Límpialo, que ya no quieres comer. Ándate al baño mejor. Vamos a usar esto energético. ¿Cómo
así se enérgicamente se dice. Bueno, no, vamos a usar entonces este, usar y darse un baño de burbujas. Y como lo habíamos dejado en el episodio anterior, lo vamos a llevar al... no, mejor no. Lo quería llevar, chaval, porque era sábado y ahora domingo, no me acuerdo, pero lo quería llevar al bar, chaval, para que conozca gente y no se quede así como todo un forever alone. Mira, no tienen relaciones con otros sims. Está forever alone. Entonces llamaste por el espacio con tres sims y no conoces a nadie. Muy bien. Báñate con ese cuerpo sensual. Mientras que se baña, nosotros vamos a... Sí, ya se terminó de bañar. Quítate de ahí. Vamos a empezar a ver televisión un rato. No sé. Acción. Que a los Sims les gusta la acción. Lo sé. Es que lo sé. Bueno, hago el tonto un rato y... No tengo computadora por si... Ah, no, sí tengo. Qué tonto que soy. Sí. Vamos a usarla. Vamos a chatear web. No. Jugar juego. Relacionarse. Buscar amistad por correspondencia. Ya, deja de ver y párate. Ahora quieres chatear, anda, chatea. Chatea para que no te hagas un asocial. Bueno, quería... Ay. Aparte de decirles que estoy enfermo y que me duele todo el cuerpo, me duele la cara, me duele la piel, me duelen los dedos, me duele... a veces me duele hasta pararme, me duele la columna. Todo, absolutamente todo. Aparte de eso, de decirles eso, es que estoy muy emocionado porque los Sims sigue teniendo mucho apoyo. Mucho apoyo, mucho. Así que... Apaga esto, chaval, que no quieres... admirar. Nueva posesión. Ok, admirar nueva posesión. Sí, que los Sims está teniendo... perdóneme por comentar... tan así como, no sé, triste, pero es lo que hay, chaval, es que es lo que hay. No puedo más con mi vida ahorita, no puedo más, pero me voy a esforzar, chicos, por recuperarme y así traerles nuevo contenido de los Sims más seguido, porque me gusta jugar este juego, me gusta. Por cierto, quería terminar de dormir y conocer personas. Pero antes vamos a desayunar, que tenemos mucha hambre. Preparar comida. Vamos a preparar unos huevos revueltos con tocino y con todo y todo así. Pa. Luego nos vamos a ir a usar el baño y luego, como son las 2 de la mañana, podemos ir salir. Desplazarse después de todo. Termina, bla. Lo prepara. Oh my god. Oh my god. Será el clan. ¿Qué hago? En llama. ¡Holo! ¿Qué hago? No sé qué hacer. No me digas que se me va a morir. No puedo poner ningún nada. No. ¿Qué hago? Extinguir llamas propias. Extingue. ¿Y ese fuego que sigue ahí? What? Dumat. Ya. Ok. Chamo.
rebuscado, incendio extinguido, darse un baño de burbujas, se lo mereces. Anda, date un baño de burbujas. ¿Aún sigue? ¿Aún sigue el sucio, chaval? Una hamburguesa, vamos a comer. Nuevo nivel de cocina, nivel 2. Al menos hizo algo. Y servicio de ración. Sírvete, dicho. Come antes de ir del trabajo, dicho. Mira qué rica hamburguesa. Ya de acá se ven ricas, chaval. Yo quiero una hamburguesa. Pero no puedo porque estoy enfermo. Estoy enfermo, chaval. Pero bueno, sigamos contando nuestra historia. Nuestra historia es que él es un noob en las relaciones públicas y quiere ser aún así astronauta. Muy bien. Aunque no sé qué. Friki, bla bla bla, materialista, coleguista y sociable. Él es un noob ahorita, pero o sea, va a conocer a nueva gente. Así que prepárense, chicas, que vamos para allá con Mishi. Ok, no. Pero sí, termina de comer esto, por favor, que ya me estás aburriendo. Vamos a limpiar esto también después. Y tendríamos que irnos al trabajo porque ya es demasiado tarde. Termina de comer. Lava eso. Lava lo otro. Todas esas hamburguesas, chaval. Qué guay. Haz ejercicio. No puedes hacer ejercicio. No puedes hacer ejercicio. ¿Qué va a hacer? Ir al trabajo. Muy bien, ándate al trabajo. Chao. Mr. Lion se va a trabajar y luego trabajo duro. Relacionarse con los amigos del trabajo porque no tenemos ningún amigo. Somos antisociales. Somos antisociales. Pero bueno, aunque sea, vamos a tener un amigo. Y vamos a ver si hay alguna chica disponible por ahí para nuestro sim. A ver qué tal se relaciona con las chicas. Termina el trabajo ya, por favor. Trabajo duro. Rápido. Rápido. Mira, esa chica está guapa. Para mi sim. Es que en realidad mi sim es feo. Como, mira esa cara de hipster. Esa cara de hipster, chaval. Nadie le gana. Es que nadie le gana a esa cara de hipster. Pero bueno. Vamos a intentar construir cuando lleguemos. Construir nuestro... Tomárselo con calma. Relacionarse con los amigos del trabajo. Un buen rato. ¿Y quién era? ¿Qué saludó? ¿Quién era la que le saludó, chaval? Guay. Pero bueno. Relacionarse, ya se relacionó y ya está. Admirar posesiones. Admirar posesiones. Necesitamos irnos al espacio y muy pronto, chaval. Es que muy pronto. Queremos irnos al espacio, así que lo vamos a construir. Vamos a mejorar nuestra habilidad manitas. Y vamos a encontrar nuevos sims. Para que nos ayuden a mejorar nuestro trabajo. Vamos, corre. Mira cómo lo va a construir. No saben, ni tiene idea cómo hacerlo. La habilidad es... Habilidad ciencia espacial. Ahora puede construir cohetes y mejorar las los estabilizadores de aterrizaje y explorar al espacio. Muy bien. Termina de hacer eso. Necesitas divertirte. Y comer. Sí. Vamos a preparar unas hamburguesas. Parrilla, hamburguesa vegetal, perritos calientes y tofu. Unos perritos calientes. No estaría nada mal. Pero nada mal.
Termina esto. ¿Cuánto te vas a demorar en terminar esto? Se va a demorar bastante, así que vamos. Ya luego lo continuamos. Muy bien. Servicio de ración. Servicio de ración. Come tus perritos calientes. Muy bien, muy bien. Así, así me gusta. Termina tus perritos calientes ya, por favor. Necesitas ir al baño, ándate al baño. Usar. Necesitas divertirte, pues diviértete viendo un canal de comedia. Luego necesitas irte a dormir, pues te vas a dormir. No, antes de irte a dormir. ¿Y esto? Ya está. Que se estaba yendo la cámara. Guardar, vamos a guardar esto. Y luego nos vamos a ir a dormir. Vamos. Ver canal de comedia. No. Canal de comedia, te he dicho que veas el canal de comedia. Ándate a ver el canal de comedia. Diviértete y anda a dormir. Ya está. Se divirtió y se va a dormir. Muy bien. Estamos ahí. Vemos que la dominamos. Vamos a despertarnos y vamos a coger. Abrir. Coger. Servirse una ración. Comes y luego usas el baño para te duchas y te cepillas los dientes. Cepillas todo. Y luego vamos a ver. Seguir construyendo. Lo sigues construyendo porque sí. Porque yo soy Mr. Lion. A ver si tienes amigos. No sigues sin tener amigos. ¿Por qué? Si he puesto que se relacione con otras personas. ¿Por qué no tiene amigos? Se termina de duchar. Y empieza a construir. Muy bien. Aproximadamente en una hora se tiene que ir a trabajar. Pues mira qué guay cómo se ve, chaval, el cohete este. Está muy guay. Bien construido, muy bien construido. Ya, ahí se va al trabajo. Venga, ándate al trabajo. Trabaja duro. Este sim va a trabajar duro porque sí. Luego nos vamos a ir a relacionar después del trabajo. ¿Cómo? No sé cómo. Pero vamos a hacer un cortecito mientras que llega. Así que, venga. Y muy bien, ya llegó del trabajo. Vamos a comer esto. Que todavía tiene 7 días por usarse. Por comerse. Vamos a ya después de esto. Vamos a usar esto. Y nos vamos a ir de parranda a conocer Martín. Así que venga, come, rápido, come. Ya, termina de comer, por favor, rápido. Muy bien. Haces pis, pim pam. Y regresamos dentro, porque voy a hacer una transición para. ¿Cómo se llama? Para irnos de parranda. Hoy, día, viernes. Por cierto, es viernes. ¿Mañana sábado trabajo? ¡No! Así que venga. Sí. Así que nos vemos. No te pongas a jugar a nada. Vámonos. Chao. Ahorita regresamos. Por cierto. Y bueno, chicos, ya regresamos. Y vamos a empezar a relacionarnos con las personas. Vamos a ver. Aquí hay 3 personas. Pero antes, quiere divertirte. Así que ya comió ya todo. Vamos a relacionarnos con ella. Vamos a ya presentación, una presentación amistosa. Para que se sienta bien. Se sienta bien al conocernos. Seguimos a nuestro sim. Muy bien, ella está muy coqueta hoy. No sé por qué, pero bueno. Desahogarse. Por cierto, mi sim... El otro no está por aquí, ¿no? Por cierto, es una buena intriga que tengo. Y este pelirrojo... ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene senos? What the fuck.
¿Qué le pasó? Francisco Rodríguez, ¡hala! ¿En serio? ¿Es en serio? Venga, vamos a... ¿Qué dice? Entorno rancio. Conocerse mejor. Preguntar cómo ha sido el día. Entusiasmarse por una serie. Gritar. Conocer. Cotillear. Conocer mejor. Otra vez. Para que se contara historia graciosa. Bueno, rápido, rápido, rápido. Relaciónate. Oh, Benor. Pero Sabi. Benar Lamusti. Bungar. Buen canal. Snarfu. Waste. What? What? Chimray Jabin Slumbish. Mr. Se ha enterado que es alegre. A ver, nos divertimos un rato. No hay música, por cierto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chaval? Así hay música. Estar volumen alto. Apágate. Chao, no quiero música. Se divierte. A ver, lo que teníamos que hacer es entusiasmarse por no sé cuánto el astronauta. Entusiasmarse por el espacio, eso. Entusiasmarse por el espacio con éxito con tres chimis. Una. Subi Tor. Yeah. Young. Suchin. Ya llevamos uno, bien. Vamos a presentarnos amistosamente con ella. Vamos a dejar de hablar con ella. Muy bien, ya nos conocemos. Ser más familiar. Muy bien, termina de comenzar. Ya dos personas. Y vamos a ver presentación amistosa. Guarra. Mumba ya lig doba. Ya. Brought the plan. Oh, Rinka. Yorid Jasapa Paniru. Our Vanny Shop Ship. Pesic Musma Florib. ¿Por qué se para y se sienta esta? What? What? ¿Por qué se para y se sienta? ¡Qué raro! Primera vez que me sucede esto. Arnog. Scrazy Wurzen. Marco. Warbo. Pecanoy. Cuatro, bla bla bla, pim pam pim, pim pam pum. Necesita dormir, por cierto. Fuba Torca. Trim. Se armase por el espacio, venga. Rápido, rápido, rápido. Lamina Galpa, what's in class? No. Samba. ¿Ya lo hicimos? Sí, sí, sí. Muy bien, ya no podemos seguir. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hay que correr a nuestras casas! No puedes ir a tu casa. Irse al caza. Mira, es que el día tiene sueño. Pobrecito, ya estuvo muy bien el día de hoy. Así que vamos a poner pausa. Vamos a irnos a nuestras casas. En unos breves instantes. Ok, sí, sí. Y bueno, chicos, ya estamos aquí. Solamente quería regresar para dejarlo dormir y al siguiente día despedirnos. Así que, venga, vete a dormir, que necesitamos despedir el vídeo de hoy. Se va a dormir a la 1 de la mañana y se despierta a las 4. ¿Cómo es eso? No lo sé. Pero si yo tuviera esa cama, despertaría mucho mejor de lo que ya estoy. Perdóneme por estar así, pero no puedo soportar la gripe, todo lo que tengo encima, chaval. Estoy enfermo.
Lo siento. Lo siento. Bueno, no debería disculparme porque estoy con gripe, pero igual. Es mi forma de hablar y decir las cosas, así que no... No se molesten conmigo. A ver, terminen de bañar. Muy bien. Y nos despedimos aquí, fuera de nuestro baño, porque sería un poco ridículo despedirnos dentro del baño. Y bueno, chicos, gracias por ver este vídeo con esta cara tan guay de ¿cómo le llamé? Ya ni me acuerdo. Mr. Lion, ahí está, Mr. Lion. Con esa cara y pose tan guay así. Hola, ¿qué pasa, nena? ¿Cómo estás, nena? Yo soy el más fuerte y más flaco de todo el mundo, así que me tienes que querer. Bueno, está bien. Estoy un poco tocado. No me veo, me veo, no me veo, me veo. ¿Se ve mi pie? No se ve. Oh, se ve todo. Ok, no. O sea, hay que ser... Dejar de ser el tonto, por favor. Soy Mr. Lion, no debo de ser el tonto. Ok, no. Hasta la próxima. Se despide su amigo Mr. Lion. No se olviden de visitarme por Facebook y por Twitter. Gracias por ver este vídeo. Tampoco no se olviden de suscribirse, agregarlo a sus favoritos y comentar el vídeo. Y si no es de tanta molestia, darle un pequeño like. Hasta la próxima. Chao. Qué sexy. Oh, I'm sexy and know it. Ok, no. Mi cantar es horrible. Es horrible. Horrible. Ay, 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 me muero. Bueno, chao.